cita por internet con dos mujeres en este restaurante. Mira, cuando llegue la primera, sí, usted va a venir y me pregunta: oiga, señor, ese coche blanco que está allá afuera, ¿es de usted? Porque se lo está llevando la policía de tránsito. Fíjate bien, si está bonita la mujer, le digo que no es mi coche. Pero si la mujer es horrenda, entonces ya tengo una excusa para deshacerme de ella, ¿me entiendes? Señorita, señorita, aquí estoy. ¡Hija de su! ¿Qué pasa? Pero, señor, mi sangre, perdón, pero un carro blanco que está allá afuera, una cosa maravillosa, no es suyo porque se lo está llevando en este momento la policía de tránsito. No me digas, ¿sí? Es mi coche. Me lo siento, pero la grúa se está llevando mi cochecito. Adiós, hasta luego. Lo siento, señorita, para la próxima. Esta noche no te tocó Kikiri Miau. ¡Qué lástima! Tan guapo, tan sabroso. ¡Bendito internet! Jacqueline, ¿verdad? ¿Tú debes ser el muchacho con el que hice la cita por internet? Exacto, mi nombre es Carlos. Oye, pero es que en el chat me dijiste que te parecías a Luis Miguel. Ah, no, soy igualito a Luis Miguel. ¿Pero en dónde? Ah, cómo no. Mira, a mí me encanta Acapulco como Luis Miguel. Y yo estoy engordando con la edad como Luis Miguel. O sea, súper interesante, ¿eh? Ay, no, se parecen mucho, ¿eh? Señor, supongo que no es de usted un coche blanco que está estacionado allá afuera, porque fíjese que se lo está llevando la policía de tránsito. No, no es mío. No, o sea, pero...